Pero le digo con sinceridad que tratándose de Colombia, muere Popeye, sicario de Pablo Escobar, por un cáncer del esófago. Miren, ese tipo, yo leí un libro de él. Yo leí un libro de Popeye. Ese tipo es lo que se llama, ese tipo fue lo que se llama un asesino frío, sin piedad. Un tipo que no tenía el más mínimo requemor por la vida de nadie. Imagínense, míralo ahí, por los crímenes de Luis Carlos Galán. Hay cosas raras en la vida, porque yo no pensé que ese tipo, después de él mismo haber confesado que había matado tanta gente, y andaba en la calle de Colombia. Yo dije, no, pero entonces un país de tantos sicarios y tantos pistoleros como Colombia, y con tanta familia afectada por los crímenes que ese tipo cometió, sinceramente, yo no pensé que ese tipo, yo pensé que ese tipo le iban a meter un bazucazo o que lo iban a acribillar, pero la verdad es que me quedé sorprendido. El alias Popeye, el principal sicario de Pablo Escobar Gaviria y del cartel de Medellín, y que cometió los más horrendos crímenes que usted se pueda imaginar. Eso debe de contar para la historia, debe de contar para la historia que un individuo tan sangriento, tan asesino, finalizara durmiendo en su cama. En su cama, señores, eso es increíble. Y no es que uno se alegra que paguen con la misma moneda, pero tú sabes los familiares de gente importante que este tipo mató. La gente que este tipo mató en Colombia. Evidentemente que yo me quedé sorprendido, sinceramente lo digo. Porque jamás pensé que Popeye iba a morir en su cama tranquilito. Tranquilito murió. Por eso es que dice un refrán, mi querido men, que donde quiera se cuecen habas. Y tú sabes la venganza que yo he visto en distintos países por cuestiones. Y este tipo de sí que mató. Y lo decía abiertamente, no, abiertamente lo decía. No, no, yo maté tanto, yo esto, yo en tal atentado yo participé, escribí un libro narrando todos esos atentados y toda la diablura que él hacía. Él escribió un libro que fue, por cierto, muy vendido, la gente, el morbo, y para conocer toda esa diablura. Bueno, señores, vámonos a la pausa y cuando retornemos venimos con muchos temas. Ah, bueno, tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas, Juan. Sí, un placer. Siguiendo el tema de esos sanguinarios. Mira, mira cómo ese hombre murió en su cama. Eso es lo que yo digo. Igual que Pinochet en Chile. Igual que Pinochet en Chile. Así mismo es. Alcántara, ese sanguinario que tenía Trujillo. Sí, sí, sí. Mucho criminal. ¿Y tú no te recuerdas todo lo que Pindis, lo que hizo Pindison aquí? No, no, y murió en su cama. Hay Pérez y Pérez que va a morir en su cama. Y Pérez y Pérez. Ya que, tú sabes. Que, y así sucesivamente. Los únicos que mueren y mueren mal matados son los hombres buenos. Lamentablemente es así. Eso es increíble. Eso es increíble, sí. Tú tienes mucha razón. Tú sabes lo que criminal. Gracias, gracias. No, gracias a ti. Porque me recordaste que ciertamente nada más no es ese tipo. Criminales de toda laya han muerto en su cama, señores. Gente que se cansó. Pero tú te imaginas, en esos crematorios alemanes, cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató más de 6 millones de judíos, torturándolo y cremándolo y haciendo experimentos. Había un tipo que hizo 1000 experimentos con seres humanos, la cosa más horrible,
Y esa gente, muchos de ellos murieron en su cama. Muchos de ellos murieron en su cama. Y la bestia que han pasado por esta tierra cometiendo toda suerte de crímenes y asesinatos horribles. Bueno, Francisco Franco, el dictador español, murió en su cama. Murió en su cama siendo gobernante de España, Francisco Franco. Un asesino que no solo se conformó con matar ciudadanos que eran opositores. La pluma más brillante de España, como el propio Federico García Lorca, a los 36 años de edad lo asesinó Francisco Franco, pero de forma terrible, sodomizándolo. Y nos recordamos y ponemos a rebuscar criminales natos que han pasado por este planeta Tierra, que tranquilamente han muerto en su cama, señores. Una cosa increíble. O sea, que Popeye, frente a esos criminales, es un niño de teta. Mira Duvalier en Haití. Eso Duvalier, tú sabes los crímenes contra haitianos que cometieron esos Duvalier. Y los dos murieron en su cama. Duvalier hasta regresó el hijo, Papadó, Babydó. Después que estaba en el exilio, que lo derrocaron, Babydó hasta regresó a Haití. Y muchísimos criminales. Qué pena, caramba. Entonces, como él dijo, el amigo televidente, tantos hombres buenos que lo han masacrado, lo han torturado, lo han asesinado. A veces por eso la gente no cree muchas veces en cosas, porque pero ven acá. Bueno, yo me voy a quedar callado de tiro. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa.